¿Qué es lo que está pasando mi gente? Emil Encanación, tu agente viene a raíces y hice este video para darle continuidad a el video de él que bajé para el lunes y hoy mismo lunes estoy haciendo este que usted posiblemente lo esté viendo eh, hoy, ¿verdad? Miércoles. Y es que me quedé, ¿verdad? Con un poco de quería arrojar un poco más de luz en cuanto a lo que dije en el otro video así que eh, no se me vaya de ahí porque regreso rápido. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please. The show starts in 10. Y 6, 5, así, así 2, 1, ya Y eso es vuelta. Gracias que mire, ya estamos aquí de vuelta. Gracias por estar, ¿verdad? observando estos de y, como siempre digo, si a usted le gusta lo que estoy trayendo, pues simplemente suscríbase al canal, dele like y comparta esta información con amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc. Ok. La propiedad de la vivienda es una clave para la riqueza. ¿Me está escuchando, verdad? La propiedad de la vivienda es una clave para la riqueza. En el otro video, pues estuve tocando un poquito sobre cómo. Eh, eh, esto de ser dueño de una propiedad eh, le añade eh, a usted riqueza, ¿verdad? Usted crea un patrimonio eh, neto en cuanto a esto de bienes raíces. Y usted sabe que durante años, pues siempre se ha hablado de que obviamente el tener, ser dueño de bienes raíces eh, es una de las inversiones eh, más sólidas, más, confia más confiables, eh, a prueba de inflación, etcétera, etcétera. Eh, y sabemos por lo que estamos pasando, eh, eh, hablé un poco de eso en el video anterior, de la inflación y los alquileres y los precios y todas estas cosas. Pero eh, obviamente el ser dueño de una, vivienda, de una vivienda, pues esto es bien clave para la riqueza suya y la de su familia, ¿verdad? La vivienda principal es un estudio hecho, ¿verdad? Por los eh, datos de finanzas del de consumidor. Eh, la vivienda principal representa el 90% de la riqueza total de una familia. Y esto es el 90% de la riqueza de una familia está ahí en la propiedad, en la vivienda que tiene, ¿verdad? ¿Y cómo, eh, cómo se adquiere esta riqueza, verdad? Sabemos, usted compra un vehículo, un carro. Eh, y aunque usted está pagando mensualidades, usted sabe que el carro qué pasa? Deprecia de valor. Aunque usted sigue pagando ese préstamo y el préstamo va bajando, a la misma vez el carro se está haciendo más eh, viejo y eventualmente ya no vale jamás lo que le costó. No espere que usted siga pagando ese ese préstamo y de ese auto y vamos a suponer que el auto le costó 40 mil dólares y que al pasar de 6, 7, 10 años, usted pueda recuperar los 40 mil dólares en cash, ¿verdad? Por eh, ese, ese auto, porque lamentablemente no va a suceder así. Y lo mismo con electrodomésticos, ¿verdad? Sean televisores, pantalla, plasma, cámara, lo que sea. Todo, ¿verdad? Deprecia con el tiempo, aunque usted lo salde. Pero a, a diferencia de eso, el comprar una propiedad eh, suena un poco, pero adiós, pero es lo mismo, usted compra una casa y la casa se va haciendo vieja, entonces, ¿cómo es que sube de valor si la casa también se hace vieja? Pues le explico, eh, si usted es una persona responsable y usted pues obviamente eh, cuida esa propiedad y le da el cariñito y, y la mantiene eh, bonita esa propiedad, eh, la propiedad va a subir de valor número uno porque usted está pagando el préstamo, ¿verdad? Vamos a suponer que usted compró la casa hace dos, tres años atrás y, como dije, un ejemplo eh, de, de una, un, uno de los clientes míos y pagó por esa propiedad 150 mil dólares. Eh, mi cliente mantuvo la casa en buenas condiciones y le hizo sus mejorías y sus arreglitos y la mantuvo, ¿verdad? Que no eh, le pasara nada a la propiedad. Y logró venderla en 260, dos años después. So a medida que usted paga su hipoteca mensual, va disminuyendo, obviamente, lo que debe, pero el mercado, el mercado se, se, se ajusta y se corrige él solo, porque el mercado de la manera que funciona es, los precios de las casas eh, se analizan de acuerdo a lo que cualquier comprador quiera pagar por ella y vemos durante todo este tiempo que hemos estado, ¿verdad? estos años eh, y esta inflación que estamos sufriendo actualmente, pues hay bajo inventario, muchas cosas, eh, eh, muchas cosas ocasionan lo de la inflación, ¿verdad? Bajo inventario de propiedad y mucha demanda, los precios se disparan y la gente paga más, quiere pagar más, quiere comprar su casa y pagan más y de acuerdo a los precios que se siguen vendiendo casas similares en su área Siguen subiendo los precios y su casa, estando en esa misma área, pues también está beneficiándose de, ese, de, ese, de esa subida de esos precios. Y usted puede vender su casa a, esa, a ese precio que se están vendiendo en el mercado actualmente. So, ese gap de lo que usted va pagando del préstamo más el valor que va adquiriendo su propiedad en el mercado por las razones que sea, so, eso es lo que se llama la provalía. Y ahí es que está la riqueza. De ahí usted puede sacar dinero, refinanciar o hacer una línea de crédito para sacar dinero para invertir, para abrir un negocio, para enviar a su, a su hijo al colegio, etcétera, etcétera. De ahí deriva la riqueza. O usted compró la propiedad 5, 10, 15 años y la tuvo y los precios subieron. Déjame decirle que los precios también bajan de las propiedades, pero usualmente vuelven a subir. Los mercados fluctúan y suben y bajan y suben y bajan. Y es una manera que usted invierte y en algún momento dado usted puede salir y venderla y salir ganando. ¿Ok? So, eh, eh, esa es la plusvalía, ¿verdad? Lo que vale la casa en el mercado comparado con lo que usted ya ha pagado del préstamo eh, hipotecario, ¿verdad? Los pagos del principal más las ganancias de la apreciación del precio es igual a la ganancia plusvalía. Okay. So esto es lo que, eso es lo que funciona, así es que funciona. Mira, y usualmente puede que haya que temporadas donde los precios de las casas caen, pero si usted compra la propiedad, eh, ¿verdad? Eh, también tiene que saber para qué la compra. ¿verdad? Si usted quiere comprar una propiedad, pero ya tiene en mente de que en dos años o tres años usted se va a mudar para la Florida o para California o se regresa a su país de origen pues obviamente está tomando un préstamo a 30 años. So, usted espera, ¿verdad? No tenemos tampoco una bola de cristal para decir que en dos años pues, la casa va a subir 80 mil o 100 mil dólares en valor. Pero si usted compra una propiedad y no está pensando mudarse en los próximos cinco años, pues usted puede hacer esta, este, este, tipo, este tipo de inversión eh, y comprar una propiedad y pues ganar eh, lo que es la plusvalía de la propiedad, que esa viene siendo la riqueza suya y de su familia. Y de ahí puede, como le dije, invertir para negocios, sacar dinero, mantener su crédito bien y puede obtener una línea de crédito en su banco eh, en contra de esa plusvalía de la casa y puede hacer maravillas. Créanme, que se pueden hacer maravillas. Los precios de las casas, pues obviamente si bajan, pues tienden a, a, a recuperarse. Eh, mira, aquí se había hecho una, una, una encuesta, esto fue... En septiembre del 2020, estamos en el 2022, pero mire, en el 2020, el precio medio de venta de las casas existentes fue de 311.800 dólares. Hubo una ganancia de un 35% desde julio del 2006, ¿ok? Cuando los precios alcanzaron un máximo de 230.000. So desde el 2006 hasta el 2020, so, yeah, hubo un 35%. De aumento de probabilidad de riqueza en las propiedades. So, a nivel nacional, una persona que haya comprado una casa típica hace aproximadamente algunos 30 años, para el 2020 so, eh, tenía una, una probabilidad de alrededor de 283 mil dólares. ¿Ok? Hasta el segundo trimestre del 2020. So, si usted compró una propiedad eh, aquí en los Estados Unidos. Hace cinco años, so ya su prosvalía tiene que estar en unos 81.994. Si la compró hace 10 años, 144.490. Si la compró hace 15 años, tiene una prosvalía de un 130.875. Y así sucesivamente. So, es importante, ¿verdad? Eh, que usted entienda que una propiedad es clave para su riqueza, ¿verdad? Eh, no nacimos en cuna de oro, eh, lo, el dinero no nos regalan, pero el dinero está para hacer más dinero. ¿okay? Y comprando una propiedad, usted puede gozar de esto que gozan millones de, de familias que han logrado hasta enviar a sus hijos al colegio y todo, utilizando las riquezas que le proporciona el invertir en bienes raíces. Y estoy hablando de, de su casa, de la casa donde usted va a vivir, porque ya si luego usted pasa a otro nivel. Y compra propiedades para quedarse con ella y alquilarlas o ya, eh, eso es, eso es otro, usted ya entonces está a otro nivel y eh, vas a ver en sí más aún de lo que es verdad, adquirir este, ¿verdad? Riqueza y de estar estable, y, y crear un futuro este bonito y, y, y para, para, ¿verdad? para su familia y para y para usted, y las cosas que, y sus sueños, y las cosas que usted quiere, que usted quiere realizar. So, eh, hablando claro, so esto es lo que hay: usted compra una propiedad y usted va a gozar del beneficio de lo que es la plusvalía. Que como dije anteriormente, usted va pagando mensualmente su préstamo, va disminuyendo ese préstamo y a la misma vez el mercado se corrige, ¿verdad? De acuerdo a lo que esté sucediendo, su propiedad aumenta en valor comparado con lo que usted debe y ese gap, esa es la plusvalía, esa es la riqueza que promete. Eh, ¿Verdad? El ser dueño de propiedades, de ser dueño de su propia casa, de ser dueño o oh, invertir en bienes eh, raíces. Así que tenga eso en mente, eh, ¿verdad? Eh, llame, como dije, yo no soy un asesor financiero ni nada de eso, pero usted busca información eh, al respecto para que usted pues, esté seguro de que esta es la, la, la real movida para usted. Hay personas que tienen miedo, y le digo, para esto. No se puede tener miedo, ¿verdad? Hay personas que... Eh, me he dado con personas que tienen miedo Yo, es que no compro casa porque tengo... Y si pierdo el trabajo y si pasa esto y si me enfermo. So, ya esas personas, si no logran perder ese miedo, no van a disfrutar esto. Nunca, ¿verdad? Van a poder tener lamentablemente nada. La vida es un riesgo. Se vive solo una vez y hay que aprovecharle todas estas cosas. Así que usted piense sobre esto. Eh, si a usted le interesa pues me da una llamadita, pues me un por ahí un mensaje y podemos sentarnos y dialogar un poco más amplio al respecto de que una propiedad de vivienda es una clave para la riqueza suya y de su familia. Así que nada, este es Emilio Encarnación, tu agente de bienes raíces y nos vamos a estar eh, viendo, o sea, me va a estar viendo en, en otro video. Así que nos vemos.